another peep Oh, this En el día de hoy, como vieron en la intro, vamos a comenzar con el especial de Halloween y vamos a hablar de la película Venom: Let There Be Carnage, o Venom: Carnage Liberado. Y la sinopsis nos dice: "Después de tres años de los acontecimientos en Life Foundation, Eddie Brock tiene que tomar la riendas de la relación entre él y Venom, y además tendrá que detener a Cletus día antes de hacer una carnicería." Les voy a hacer una sencilla pregunta. ¿A ustedes les gustó la primera de Venom? ¿O al menos se entretuvieron? Si la respuesta es un sí, esta película les va a gustar aún más que la primera. Y si la respuesta es no, mejor no la miren. Porque la verdad es casi lo mismo... Pero si a ti te gustó... Al menos entretuvo la primera... Como fue el caso mío... Sinceramente es una secuela que yo recomendaría ver en el cine... Obviamente el punto más positivo de esta película es Tom Hardy... Tom Hardy como Eddie Brock o Venom... Es impresionante... En esta película ya se van un poquito más en la comedia... O sea ya no es como que esto va un poquito más rudo... Y Venom y todo ello... No, es más en la comedia... Algo al estilo body cop de estos policías y todo ello en las películas... Y tengo que decir la verdad que... Es lo mejor que tiene la película. Tom Hardy, cada rato que está, se roba el show. Se roba los reflectores. La verdad, el tipo se la pasó bomba. Si se le puede llamar así. Es impresionante cómo Tom Hardy se presta para hacer unas tonterías. Su comedia es muy buena. Sus mejores chistes cuando está confrontando a Venom. O esta relación que se puede decir algo tóxica, pero este bromance que tú quieres ver. Y además, esta película se puede considerar como si fuera una película romántica o amor o bromance. La película no es acerca de Cletus y la muchacha que le gustaba de Joven. Tampoco es Eddie intentando arreglar las cosas con Anne, sino es el bromance que hay entre Eddie y Venom. Y todo ese arco, el desarrollo que le dan a esa relación es lo mejor que tiene la película. Te das cuenta que ellos no pueden vivir separados y cada rato te lo reflejan de una mejor manera. Y que te da sentimientos la película dentro de todo. También tengo que decir que Woody Harrison como Cletus que hace de Carnage lo hace bien. Si hay momentos que digo, está exagerando un poquito la locura. Si sí, lo hace bien, la verdad es que es el Cletus casi de los cómics tal. ¿Cuál es el Cletus que ha salido de los cómics? Y lo interpreta bien. Se siente acorde al papel. Se siente bien establecido. Y la verdad, cada rato que está como Carnage. Ay caramba, la verdad es que sí me gustó Carnage. Carnage en esta película. Luego lo voy a comentar lo malo. Pero los momentos cuando se sienta algo libre. Es cuando la película funciona en la asesina de acción. También la escena de acción, dentro de todo están bien realizadas no voy a decir que llega al nivel de la persecución de la primera pero aún así el detalle que le da Andy Serkis en sus escenas de acción se siente bastante bien cuidado se siente que el tipo quería contar una historia tan rápida y también es algo bueno de la película la película es muy rápida para ser una película de una hora y media que obviamente sabemos que hubo cortes para que la película se fuera un poquito más rápida pero aún así dices hey me pasó un buen tiempo o sea no sentí que la película fuera lenta aburrida no dicho Sientes bien entre todo Los demás actores como Michelle Williams Como en al tipo que interpreta a su comprometido Al detective Está bien entre todo también La película cuando funciona Es cuando acepta ser ridícula Es cuando la película Sabe que esta relación entre Eddie y Venom funciona cuando Es algo ridículo, porque o sea Es un simiante que solo dice Yo solo quiero comer en el cerebro o sea, que es así. Obviamente te tienes que furlar O tienes que tomarlo un poquito como chiste pero aquí vamos a lo malo. La película tal cual tiene un problema serio con el tono. Cada rato que estamos con Eddie Brock y Venom es muy divertido, es muy goofy, es muy alocado, que yo sinceramente me gustó porque la comedia es buena. Pero cuando estamos... Con Cletus Kasady y toda su historia. Es cuando la película se lo quiere tomar tan en serio, tan dramático. Que la verdad me saca a veces de onda. Porque decía, ¿qué quieres hacer? ¿Una película ridícula con Eddie Venom? ¿Una película seria con Carnage? No se puede los dos, ¿sabes? O sea, es algo muy extraño la película. Y a veces cuando quieren intercalar las escenas, al principio te quedas. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué está pasando aquí? También tengo que decir que por ser una película para toda la familia. Siento que controlaron demasiado a Carnage en la escena de acción en sí cuando nace Carnage está bien en la escena pero si sí sientes como que hubo alguien del estudio que le dijo a Andy Serkis Ey, no te pases de lanza no la hagas tan violenta mis hijos la quieren ver y es cuando yo digo ay me hubiera gustado ver un Carnage más sangriento no tengo ningún problema que Eddie y Venom no lo sean porque cada quien su personalidad pero con Carnage me hubiera gustado que la película fuera a clasificación R y hablando de ello la verdad es que se siente que cortaron algunas escenas de la película Dentro de todo, todo lo que es Cletus Case la aventura de buscar estas chicas y todo ello, siento que le cortaron bastantes escenas porque intercalan algunas escenas y sientes que faltó algo ahí, algo único, algo bonito dentro de todo, dentro de su locura, ¿no? Y son momentos que yo digo, espérate, espérate, o sea, tú me presentaste que Cletus tenía un pleito con Eddie antes de lo que pasó en una parte que no voy a mencionar, pero antes de eso yo no vi nada para saber por qué Cletus estaba enojado con Eddie o también otra cosa que no tiene sentido esto no es una spoiler tal cual Cletus accede a los datos de la policía y sabe dónde está esa chica sin dar tanto contexto en dónde está por Carnage y es como what o sea este simbionte puede hacer un montón de cosas y así la película tiene sus detallitos que digo no te estoy tomando tan en serio pero oh, ¿Qué? Pero bueno, en conclusión, Venom 2 es una película competente, entretenida, algo ridículamente divertida, que todas las partes en donde están Eddie y Venom brille la película, pero cuando tenemos que estar con Cletus, Casa de Carnes y su búsqueda, sí siento que la película baja, al menos para mí, por los cortes que tuvo la película. Pero aún así fue una película como digo, entretenida, divertida y es lo que más importa para esta secuela Yo por eso esta secuela le voy a dar un 6.5 de 10 La verdad es que yo me la pasé bien en la sala de cine Ya saben, si les gustó denle la, de like, de si les gustó dislike No pasen absolutamente gratis Comenten que les pareció la película, buena mala okay. Y suscríbanse a la campanita para no perderse más vídeos Chao Ahora sí, vamos a hablar de la escena post créditos Obviamente esto tiene spoilers porque no voy a explicar tanto la película tal cual Ok, ese, o sea, para dar un poquito de contexto de la película En el final de la película Eddie Brock y Venom, o mejor dicho, Venom se come a Cletus Casadio, le corta la cabeza y se tienen que ir de San Francisco antes de que los atrapen. Y por eso Venom lleva a Eddie Brock. A una playa, a una isla, porque, hey, ¿sabes qué? Usualmente no hay guardias ahí, lo sabes, ¿no? Y pues así están todos relajados, vienen una novela donde está David Cepeda, que la verdad me saqué de onda con David Cepeda en esa escena. Y de la nada, pues, Venom comienza a hablar sobre el multiverso y que no sé qué, que no sé tanto lo que pueden hacer los simbiontes, que digo, espérate, espérate, espérate. espérate. Esto ya me está oliendo raro, ¿sabes? O sea, yo sé que, que el universo de Venom en los cómics existió, el multiverso y todo ello, pero sí se me hacía muy extraño para las películas, ¿no? Y de la edad comienza a fracturarse el tiempo, el espacio y todo ello, y se queda, de, ¿qué está pasando? Y que no sé qué, que no sé tanto. Y luego los guía a otro lado y yo me quedo con que ¿A ah, ¿qué pedo? O sea, el pinche Venom me espera a toda hora que eres Doctor Strange. Y de la nada sale Jake Simmons hablando lo de misterio, lo que pasó en bar Home. Y oh Dios mío, salió Tom Holland. Yo sí, salió Tom Holland. Yo me emocioné mucho en el cine y dije, no mames, que uno que no vi la escena en internet. Este escena es oro. Nos confirman que Venom va a aparecer en Spider-Man No Way Home. Yo había dicho en mi trailer acción que Venom iba a salir en No Way Home. Fue impresionante, la verdad. O sea... Un aplauso para Sony por intentar convencer a Kevin Fire de que metiera a Venom en No Way Home y lo logró. La verdad, eso es lo que me gustó. Y es todo. O sea, obviamente va a aparecer la película y va a atacar a Spiderman. Le va a robar lo de la araña y todo ello. Y ya está. O sea, tampoco es como que, wow, voy a hacer una tira fumadísima como pelicómic. No, obviamente no. ¿Qué les pareció a ustedes? Les sea pues te les gustó, no les gustó. Ahora sí, chao.